¿Qué tal, amigos de la Ruta de la Vendimia? Estamos en un nuevo episodio aquí más. Ya nos regresamos aquí a Zitácuaro, ya andamos aquí dándonos la vueltezona. Y pues andamos aquí viendo las calles de Zitácuaro para que ustedes vean allá si están lejos de aquí de Zitácuaro, están en otro, pues en otro lugar. Vean cómo está en estos momentos Zitácuaro. Pues ya es un año más, un año nuevo. Hay que echarle muchísimas ganas. Y pues aquí andamos en Zitácuaro 2021, enero. Que debería ser al revés, ¿verdad? Enero 2021 en Zitácuaro. Pues aquí continuamos en la Ruta de la Vendimia. Estamos llegando al centro de Zitácuaro para que ustedes vean cómo están. Cómo está Zitácuarito aquí, el chido. Y pues nos andamos dando la vueltezona. Aquí en Zitácuaro lo primero que pues nos recibe pues es el tráfico, ¿verdad? Aquí andamos dándonos la vuelta y pues viendo nada más cómo está Zitácuaro. Y para que ustedes vean, si ya se fueron, ya pasaron las fiestas aquí en diciembre y ya se están regresando a pues de donde son, pues aquí les dejamos cómo está Zitácuaro en este 2021, empezando enero. Y pues yo les deseo un feliz año, que inicien bien, que le echen las ganas posibles. Que le echen muchas ganas en donde quiera que estén. Y pues aquí continuamos en la Ruta de la Vendimia, en Zitácuaro, dándonos la vueltezona. Y pues con el tráfico de Zitácuaro. Continuamos. Pues miren, ya vamos llegando al centro y pues vamos a dejar el auto en el estacionamiento. Cuando ustedes vengan a Zitácuaro, dense una vueltecita aquí por la calle José María Cos. Hay un estacionamiento, pero está cerrado. Vamos a darnos la vuelta a ver si ahorita ya nos dan chance de entrar. Y pues aquí seguimos por la calle José María Cos. Esta es la que llega al Pollo Feliz. Pero vamos a tratar de meterlo a un estacionamiento para bajarnos y darnos la vueltezona en el centro. Esta es la calle 5 de Mayo con José María Cos. Y pues vamos grabando, vamos a ir dando vueltas para ver si ahorita ya nos abren el estacionamiento, porque estaba lleno. Y ahorita en la segunda vuelta vemos si nos dejan entrar. Y continuamos, venimos por la calle 5 de Mayo llegando a Zaragoza. Para los que luego me dicen, oye, ¿en qué calle andas? Pues andamos aquí. Estamos en 5 de Mayo y Zaragoza. Vamos a darle la vuelta para estacionar el carro. Nos lo prestó la señora de la O para darnos la vuelta y pues hay que aprovecharlo. Y vamos, ya vamos bajando aquí por Zaragoza. Y pues les quiero que invitarlos a que se suscriban al canal. Recuerden, es gratis. Vamos a llegar a esos 1000 suscriptores y de ahí en adelante. Y pues vamos a darle, ¿no? Recuerden compartir los videos y seguirnos aquí en este canal. Y pues compartirnos. He leído todos sus mensajes. Algunos dicen que nos vayamos a algunas calles. Voy a hacer un video especialmente de los suscriptores. Los comentarios que me dicen, ve a esta calle. Vamos a hacer un video exclusivo de todos esos comentarios que nos hacen. Vamos a irnos, si nos dicen, ve aquí a La Joya, ve acá al Polvorín, ve a La Aguacate, vamos a escoger los comentarios para hacer un video dedicado a esos comentarios que nos hacen nuestros amigos. Y pues les agradezco por haberme apoyado este 2020 y espero que me sigan apoyando este 2021, pues suscribiendo y compartiendo los videos y pues apoyarme en cuanto me digan a dónde quieren ir. Recuerden que pues ahorita las cosas no están para salir mucho a la calle, entonces pues vamos a ir poco a poco pues yendo a grabar los lugares que ustedes me comentan. Suerte, ya nos dimos la vueltezona aquí a la manzana
y ya ahorita les grabo ya cuando esté ya ahí en el estacionamiento y después continuamos. Y pues aquí continuamos en la ruta de la vendimia. Ya vamos llegando a la calle Doctor Emilio García. Y pues ya agarramos estacionamiento y pues les voy a mostrar cómo está Zitácuaro en estos momentos. Y pues aquí andamos dándonos la vuelta zona. Chequen, vamos aquí por la calle Doctor Emilio García, donde se paran las combis. Y pues les recuerdo, suscríbanse al canal, compartan. Todos los negocios, pues ahorita en este momento, pues todos deben andar con medidas de precaución. Hace unos días, bueno, para ser más preciso, el domingo cerraron todos Zitácuaro y no había nadie, que los domingos se va a cerrar por las autoridades. Entonces, pues vamos a ver ahorita, este es un video, cómo está el día de hoy con muchísima gente, y lo van a ver el domingo que no hay ni gente. Pues aquí vamos caminando aquí por Doctor Emilio en el Caminando Ando para que vean cómo está Zitácuaro el día de hoy. Vamos a hacer unas tomas épicas y pues suscríbanse al canal. Recuerden, aquí vamos llegando a Lerdo y Doctor Emilio y pues ahorita le seguimos grabando. Continuamos. Chequen, amigos, nada más para entrar al centro de Zitácuaro nos tenemos que formar para que nos pongan gel y las medidas preventivas. Y pues aquí continuamos, amigos. Estamos en... ya nos metimos al centro. Le digo que para meterse al centro tienen que pues pasar por las medidas de sanidad, que te ponen gel antibacterial. Pero chequen cuánta gente hay. Todos los negocios están abiertos. Le digo, pues suscríbanse al canal. Recuerden, esto es gratis. Y pues nos venimos a dar la vueltezona al centro de Zitácuaro para que vean ustedes cómo está en estos momentos. Chequen aquí, siempre nos hemos parado en esta parte para que vean cómo está el centro. Y pues vamos a poner unas tomas épicas de aquí de Zitácuaro para que vean que pues sí se extraña estar ahí en el centro, ¿no? Si escuchan al fondo a alguien que está cantando, se está ganando la vida ahí. Pero chequen estas imágenes que les voy a poner. Continuamos. Chequen, pues los puestos siguen normalmente. Si te digo, todos con pues las medidas de precaución que deben de tener, su antifaz, iba a decir, su cubrebocas. Y pues mucha gente en los bancos, negocios iguales. Y pues aquí yo nada más les demuestro cómo está Zitácuaro en el día de hoy. Y pues aquí andamos dándonos la vuelta en Zitácuaro, Michoacán. Chequen, pues nos andamos dando la vueltezota aquí en el jardín central de Zitácuaro. Y pues para mostrarles cómo están las calles, ¿no? Y cómo está todo ahorita, para que ustedes vean, se den cuenta, visiten, pero con las medidas de precaución. Ya luego nos vamos a dedicar a entrevistar a la gente. Ahorita nada más es una vueltezona. Y pues les sigo diciendo que se suscriban al canal, compartan. Ya vamos llegando a la meta. Entonces pues aquí andamos dándonos la vueltezona. Hay cadetes que pues están dándole gel antibacterial. Y pues chequen, aquí estamos en la esquina de Lerdo de Tejada con 5 de mayo. Y pues dándonos la vuelta aquí en este lugar. Y pues aquí estamos, chequen, aquí estamos más cerca de la bandera. Se ve padrísima esa bandera. Yo creo que es una de las más bonitas de todas las banderas que hay en el mundo. Y pues andamos aquí en el centro de Zitácuaro grabándoles, dándonos la vuelta.
y pues venimos aquí por la calle 5 de mayo. Suscríbanse al canal, recuerden, pues es gratis. Y aquí andamos dándonos la vuelta en el Caminando Ando en Zitácuaro, Michoacán. Ahorita venimos aquí por la calle 5 de mayo. Y pues los negocios abiertos. Y pues vamos grabando. Le digo, ahora sí les voy a decir, soy de aquí de Zitácuaro, pero a donde quiera que vamos andamos grabando. Hoy me tocó venir al centro, hacer pues unas cosillas. Y pues venimos grabando. Y pues aquí andamos dándonos la vuelta con chequen esos que están cantando ahí, mis amigos. Y pues vamos a ver qué onda, qué hacemos con esto. Es más, vamos a entrevistar a los que están cantando. Chequen nada más, nos vamos a venir aquí con ellos. Pues amigos, aquí seguimos, les dije, pues vamos a entrevistar aquí a la gente de Zitácuaro. Y pues aquí tenemos a un amigo, ¿cómo te llamas? Antonio Preciado. Antonio Preciado, pues él toca la guitarra y pues está aquí, bueno, no sé si tu lugar aquí sea en esta calle o Campo y 5 de Mayo, o en qué lugares andas. Sí, aquí, lo que es también ahí fuera de Bulbo, más al rato, como de 2 a 4 también por ahí. ¿Y de qué canciones te avientas? De todo tipo. ¿De todo tipo? ¿Te sabes la de la Tusa? No, todavía esa no la sacamos, todavía no tan moderna. ¿La de Se Acabó la Cuarentena? Ya, esa ya la vamos sacando con el Merece también, ya saben. Ahí está, me comentaba él, ¿cómo te llamas? Yael. Yael, que también son mariachis, ¿no? Sí. ¿Y el número que puedas dar para que te contraten? 715-162-0835. Sale, pues ahí está con nuestro amigo Antonio Preciado. Se parece a Julio Preciado, no sé el nombre, pero vamos a ver cómo toca ahí, a ver que si nos puede echar una rolilla. Sí. No sé qué rolilla ahí te quieres aventar. Vamos a tocar ¿cuál te gusta? Dile ahí una para enamorados, que se viene el 14 de febrero. ¿Una para enamorados? Sí, una para enamorados, vale, ¿no? Vale, una para enamorados. Vamos a ver cuál sale ahorita para enamorados. El labón por el labón. Ese ya es para otra. Vamos a ver cómo se oye. Comprenderlas, solamente amarlas, la cosa más bella de esta creación son las flores y ellas. Pero hay que comprenderlas, pues son un dilema, la cosa más bella de esta creación es estrellas. Pero hay que comprenderlas, solamente amarlas. Ahí quedó de nuestro amigo, ya contrátenlo. Ahí les voy a dejar en la descripción el número que nos dio para que pues en cualquier evento, ¿no? Claro, digo, sí. ¿Para qué fiestas te podemos...? Para todo tipo de evento social, de lo que quieran. Ahí estamos a sus órdenes. Pues, ya sean solistas, en trío, con mariachi también. Ahí está un mariachazo para este 14 de febrero, ¿no? Que ya se viene. Febrero, ¿y si utilizan cubrebocas para cantarles? El cubrebocas, todas las medidas de prevención que acate el gobierno. Y pues aquí encontramos a nuestro amigo, aquí estamos en la calle 5 de mayo con Ocampo, y acá está nuestro amigo. Pues también mándale un saludo a alguien que quieras ahí, a tu novia. Un saludo a mi señora. ¿A su señora cuántos hijos tienes? Apenas va a ser el primero. Ah, pues ahí está, ya le está chambeando porque sí es una chifla tener un niño, te lo digo por experiencia, sí. Hay que mantener, dice la esa, hay que mantenerlas, hay que, luego, hay que mantenerlas. Pues aquí estamos con nuestros amigos y pues muchísimas gracias, ¿no? Claro, y sí. Pues aquí ahí continuamos con nuestro amigo y pues aquí vamos a hacer una dedicación y pues ya él nos va a decir a quién se la vamos a dedicar. Bueno, esta siguiente canción es de parte de Mauricio de la O para la señora de la O. Esperamos les guste. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud,
nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya nuestro velo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Y yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, pues me ha de separar de ti solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro velo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Pues ahí quedó otra cancioncita y pues se escucha bien padre, ¿eh? Otra vez les puedes repetir tu número de teléfono para que se suscriban, para que te llamen. Claro que sí, 715-162-0835. Ahí está, ya quedó. Y pues aquí continuamos en la ruta de la vendimia, pues aquí con mis amigos. Chequen, estamos aquí en 5 de mayo, Yocampo, y pues continuamos. Y pues aquí continuamos en la ruta de la vendimia. Estamos en la calle 5 de mayo, en la calle del hambre, pero de día. Y pues miren, chequen, no hay paso de carro, nada más toda la gente, pero les recuerdo, pues todos andan con su cubrebocas y pues todos los negocios abiertos. Y pues aquí ya escuchamos un ratito al chavo que estaba cantando y pues a ver si podemos hacer otro video con él. Ahora que se viene ya febrero, pues para ir a dar una serenata y ustedes se la puedan ganar, vamos a trabajar con ellos a ver si podemos llevar aunque sea una canción. Pero mientras aquí seguimos en la calle 5 de mayo, grabando toda la gente, pues dándonos la vueltezona, ¿no? Recuerden suscribirse al canal y compartir los videos para que me ayuden a llegar a esos 1000 suscriptores. Para pues seguir, ya nos venimos desde allá de Tingambato y ahora andamos aquí en Zitácuaro. Y pues ya nos dimos la vueltezona, le vamos a dar la vuelta a la manzana. Y pues aquí andamos para que ustedes vean cómo es Zitácuaro en este tiempo. Y aquí ya continuamos. Venimos por la calle Doctor Emilio García. Y pues para que vean aquí afuera del mercado Melchor Ocampo, pues venimos dándonos la vuelta para que vean. Este video prácticamente está dedicado para que vean el centro de Zitácuaro, cómo está en este nuevo año. Y pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a dar para adelante y ojalá que ustedes y sus familias que nos ven pues estén bien, procuren cuidarse mucho. Y pues yo les llevo los videos de nuestro Zitácuaro. Y pues yo creo que hasta aquí voy a terminar este video. Llegamos a la calle Ocampo con Dr. Emilio García. Pónganme ahí en los comentarios qué quieren que les grabe. ¿A dónde quieren que me vaya? Ya vieron que pues aquí la vida sigue igual. Y pues aquí continuamos con estas imágenes. Pero si escucha medio feíta mi voz es porque pues traigo el cubrebocas. Aquí venimos por Bulbor. Vamos a descontaminarnos. Recuerden, aquí en Bulbor tienen aire acondicionado en la entrada y pues nos descontaminamos al pasar. Aquí continuamos en la ruta de la vendimia. Y pues sigan este canal, recuerden, es gratis. Y pues yo creo aquí que va a quedar el video. Nos quedamos aquí en Lerdo y Doctor Emilio García.
Y aquí quedamos con este video. Nos vemos la próxima.